Oye, oye, tan solo están iniciando y ve cómo tan solo están llegando con nuestro talento tapatío. Ahí estamos viendo un Aerostream, un Streamfly, están llegando con todos estos puercos. Así que llegan a darles en toda la torre a los de Jalisco, estos desmadrosos. Claro que sí, y en esta ocasión también nos está acompañando como siempre el buen Jos Daniels. Muchísimas gracias, querido Red Bala, Red Tan Rica. Un gusto estar con ustedes aquí en esta transmisión de Nueva Generación de Lucha Libre y el gran evento que se viene próximamente este 28 de mayo. Compren sus boletos en el Gimnasio 68 porque vendrá el máxima superestrella que estuvo en WWE desde Puerto Rico, el mismo Carlito. Y así hemos comenzado, Alberto Enrique, los puercos extremos atacando pues al talento extremo de aquí Guadalajara, ¿no? Así es, sí, está, efectivamente vemos en las imágenes cómo tienen Aerostream ahí en la lona de este ring, ahí en el centro del ring. Y ahora sí que los referees no dicen completamente nada. Estos puercos que son, ahora sí que unos puercos, pero de peso completo. Vemos la talla de estos grandes luchadores que ahora sí que acciones por todos lados de la arena. No vemos cómo los siguen diezmando, los siguen castigando duramente, reciamente a los nuestros, a los tapatíos. Sí, claro que sí, a todas las personas que nos están viendo. Che, bozo, boludo, saludos, canijos, nomás nos digan. Un gran saludo, gracias por acompañar esta transmisión. Y a todas las personas que nos ven a República Mexicana, estamos a través del chat en vivo. Usted puede comentar. Y tremendo sillazo que le están impactando uno de los puercos al mismo Aerostream. Y tremenda carambola que estamos viendo debajo de los pasillos de la arena. Una plancha de uno de estos puercos extremos, creo que te dejaría ahora sí que como una tortilla, ¿no? Planito y delgadito. Pero ahí vemos las acciones también abajo del ring, cómo siguen castigando a estos muchachos que vienen ahora sí que lo mejor de Guadalajara. Pero aquí vemos cómo lo siguen castigando a este Aerostream, a este delirio que no tiene nada así que ninguna reacción, ya que estos puercos no los han dejado respirar en ningún momento. Creo que sí, como tú lo has comentado, no han dejado de respirar. Es la segunda vez que se presentan en Guadalajara. Hay que recordar que estuvieron, pues nada más y menos, allá en Tapatitlán, en Producciones TC. Y vemos ahora cómo están enfrentando, cómo están arrematando, pues toda la arena Guadalajara. Vemos cómo han llegado a invadir, están golpeando duramente al mismo Sobek. Este Sobek, que uno de los años tapatíos que vienen iniciando, que tiene poco tiempo en la lucha libre, pero que viene demostrando su gran talento, lo que trae. Vemos que ya salió ese líquido de la frente de Aerostream, ese líquido rojizo, como ya lo mencionas, y ya está ahora sí que tambaleando, parece que está algo mareado. Vemos también cómo siguen castigando a este que es delirio también en alguna otra parte del ring. Así es de que estos puercos extremos vienen ahora sí que con todo. Parece que no les dieron de comer, no les los cubrieron de su casa, o no sé qué está pasando, que no los dejan descansar ni a sol ni a sombra. Vemos cómo tiene a este que es Aerostream en el esquinero, estos puercos que ahora sí que ya me voy a hacer de la puerquista extrema. Ah, caray, te vas a hacer uno de los puercos extremos, pero vamos a ver inmediatamente cómo siguen contraatacando contra la máscara del mismo Extreme Fly. Trata de abrir la máscara, hay que recordarles que esto es una lucha extrema. Mientras tanto, vemos cómo siguen arrematando en abajo de los pasillos, en todos lugares, hay ángulos, imágenes, pues de estas luchas. Mientras tanto, vemos cómo siguen abriéndole la misma máscara, vemos cómo regresan al mismo Sobek dentro del cuadrilátero. Ingresan a todos y a cada uno de estos grandes luchadores. Y ahora parece que se van a ir al 3 contra 1, al 4 contra 1, no sé, pero ya están todos los puercos arriba del ring. Parece que vinieron a darse un festín. Ya bajan a este que es Sobek. Se lo lleva simplemente para acá, chiquito. Yo te cuido. Y vemos una vez más a Aerostream, que no haya para dónde voltear, porque para cuando voltee lo siguen atacando. Lo siguen contraatacando, no lo dejan en paz, lo están arrinconando ahí. Al mismo Aerostream no puede hacer nada. Mientras tanto, vemos cómo están tratando de planear algo tenebroso. Ahí lo llevan de esquina a esquina, de costa a costa. Tremendo lazo que lo lleva ahí uno de los puercos. Bien, ahora sí, uno de los puercos más cotizados. Y también ese de los cuernos, que viene luciéndose muy bien. Así es el modo de, ahora sí que de pum, de rockero este puerco. Y ahora sí vienen con, ahora sí que con esa indumentaria así poderosa. ¡Wow! Como vuela, estilo de motocicleta, al más puro estilo del niño hamburguesa. Pero ahora sí que de los puercos. Así que parece que, como te mencioné hace un momento, quedó hecho tortilla este Aerostream.
Ha quedado hecho tortilla, mientras tanto vemos cómo Sobek ha quedado encerrado. Están haciendo esa corona, están tratando de jugar con Sobek. Pero ve qué va a pasar, se ha quedado en el centro cuadrilátero. Se queda en el centro del cuadrilátero y parece que le hacen tremenda chusa, cuatro panzados ahí. Parece que Sobek ya está, ahora sí que por terminar con él. Lo levantan, lo llevan en todo lo alto y lo dejan caer, ahora sí que como un pedazo de hígado. Oh, pobrecito, vemos ahora cómo lo han dejado caer. Y recordarles el título que está apareciendo a través de su pantalla, a través de Facebook, de YouTube, que estamos en vivo. Recordarles que aparecerá después de esta lucha, porque es la mitad del evento Puercos Extremo, y también la lucha superestelar que tendremos del evento que se vivió pues en Nueva Generación de Lucha Libre. Y vemos ahora sí cómo los Puercos Extremos están tratando de contraatacar a Extreme Fly. Ahí lo llevan de esquina a esquina, de costa a costa. Viene inmediatamente, lo llevan con ese lazo. Cuidadito, el peso es muy superior al de Extreme Fly. Y vemos cómo inmediatamente están escapando debajo del cuadrato y lo faulean. Lo trompican y lo llevan al esquinero, como lo mencionas, con ese tremendo foul. Y van con esa doble patada de compadres sobre el rostro de este que es este muchacho, que es un gran talento de los Strong Bros. Así es de que vamos a ver con quién más siguen dañándoles, porque este delirio creo que aún falta. Y ahí quiere entrar, entra, pero lo siguen atacando otra vez entre cuatro. Lo están contraatacando entre cuatro. Vamos a ver cómo el mismo delirio lo van a tratar de llevar ahí. Lo llevan entre las mismas cuerdas, sortean otras cuerdas. Ahora sí lo llevan ahí como tendedero. Pero ahí lo han llevado, lo han sentado. Pero cuidado, ¿qué está pasando? ¡Oye! ¡El peso! Tremenda plancha, como te lo mencioné. Estos puercos son voladores. Esta es plancha sobre delirio. Lo sacan del ring rápidamente. Este delirio que lo vemos ahí como aún apenas puede respirar. Vemos el grito de la gente, cómo está metiéndose con esos puercos extremos. Le dice este referee de hipócrita: cálmense, muchachos, es de uno contra uno, así es de que esténse quietos. Nos está comentando Margarito González, saludos desde Argentina, gracias por acompañarnos. Estamos en el chat en vivo en diferentes plataformas. Y ahí lo lleva inmediatamente Extreme Fly, lo hacen volar inmediatamente. Patada voladora, viene Sobek, toma la elevancia hacia afuera del cuadrilátero, saca con ese enganche, va a volar. El mismo Extreme Fly se topa con ese tope y así vemos cómo se escapa también el mismo Sobek. Vamos a ver qué va a pasar. Aero Extreme se ha quedado con uno de los puercos. Está soltando ese líquido rojo. Parece que Delirio se mete con uno de los puercos. Lo baja, le da tremendo cabezazo. Lo mismo hace Aero Extreme arriba del ring. Han despertado los zapatillos y siguen dándole con todo. Parece que por toda la arena, tremendas cachetadas. Y se van al raquetazo tras raquetazo, al uno contra uno. Le dice: a ver quién puede más. Yo también soy un peso completo. Este que es Delirio. Va por toda la arena, lo lleva por los pasillos, lo estrella en el mismo poste, en el mismo esquinero de este cuadrilátero. Viene este Sobek también. Ahora sí que estos puercos extremos van a ver lo que es el talento tapatío. Creo que sí, ahí tiene a Pic de Destructor. Vemos ahí cómo lo están llevando los pasillos. El mismo de Streamfly sigue golpeando a Pic Destructor. Vamos a ver ahora sí cómo a uno de los puercos lo están llevando los pasillos. Creo que vamos a ver que eso se ha convertido en una trifulca, tremenda trifulca en toda la arena. 4 contra 4, luchadores que conocemos que han enfrentado en Extremo, un Delirio, Extreme Fly, Sobek, Aero Extreme. Todos los conocidos en Guadalajara, enfrentando pues a estos luchadores de la arena López Mateos y de Producciones TC. Así, estos luchadores del Estado de México que están dando mucho de qué hablar aquí en Guadalajara. Y en todas partes de la República, estos puercos se han dado a conocer porque son, ahora sí que, pesos completos y muy extremos. Pero aquí vemos las acciones de nuestro camarógrafo, cómo están en los mismos pasillos y lo estrella a este que es Pic Destructor. ¡Ay, estrellado ahí a Pic Destructor! Vemos cómo lo estrellaron cuando encontré esa tabla que estaba preparado. Mientras tanto, diferentes ángulos, estamos de tratar de recuperar algunas imágenes de lo sucedido. Vemos cómo Aero Extreme ha ingresado ese bat. Vemos cómo pues los Strong Bros siguen castigando. Lo vuelven a golpear a uno de los puercos extremos. Ahí están tratando de amagar, lo están tratando de impresionar. Estamos viendo pues doble cobertura pues de ambos lados. Vemos ahí cómo lo lleva con ese lazo. El mismo Delirio es el único hombre con un poco más de peso. Vamos a ver cómo lo lleva Extreme Fly con ese lazo. Sobek también lo sigue. Y Extreme Fly viene con esas patadas voladoras. Esas tremendas patadas de Aero Extreme al final. Vemos cómo este puerco está sufriendo. Hay quien en el esquinero pide el apoyo de sus compañeros, pero nadie ha entrado. Así es de que ahí vemos cómo le dicen: déjame subir.
Dos montoneros, es uno contra uno. Ahora sí piden auxilio a estos puercos. Llega y dice, yo puedo solo con ustedes. Así que vamos a ver de qué están hechos, porque ya se están carando. Ya están al uno contra uno. Ya están uno contra uno, están contraatacando. Mientras tanto, vamos a ver el relevo que le da. Pues la manita, vamos a ver cómo el Oxtrilo ya con esa patada de cabrito. Inmediatamente viene, ¡oye! ¡Scaredian Destroyer! ¿Qué acaba de ser? El mismo Aero Extreme. Mientras tanto, también Delirio está tratando de llevar a su oponente. Pone en esas murallas, esquiva el golpe. Viene Pipola, ahora sí, tremendo lazo que lo lleva a la lona. Tremendo lazo, se lleva al mismo Delirio, pero lo están cazando. Lo caza, lo tienen en el esquinero. Llega este señorón a darle tremendas patadas voladoras de Streamfly y se preparan para volar, pero se espera este que es Delirio y vuela Aerostream. Y está volando también Delirio, buscó nada más y menos la energía y el esfuerzo. Mientras tanto, Streamfly se ha quedado solo. Vamos a ver cómo Sopé también lo cargan ahí, livianito para ellos, para estos hombres. Y mira nomás, creo que así aquí estamos viendo la culminación de la lucha. Estamos viendo la culminación, como estos puercos se preparan para volar, los depositan en la lona, ya lo acomodó, así es de que está en el esquinero, va a volar como, ahora sí, como palomita en el cielo, estos de los puercos extremos, se prepara y vuela, se prepara con tremenda plancha, parece que le ayuda el mismo referee, doble plancha, 1, 2 y 3, y esto está por terminar. Así está, como viendo cómo está terminando esta lucha, están tratando de disfrutar. Creo que fue una lucha muy rápida y recia. Mientras tanto, creo que superó, pues nada más y menos, el peso de estos luchadores, a los luchadores extremos de aquí de Guadalajara. Estos luchadores extremos que nada pudieron hacer contra estos pesos completos, que ahora sí que muy difícil poder contra ellos, contra la puerquiza extrema, que como te lo mencioné ahorita, van a dar de qué hablar y van a regresar a Guadalajara porque vienen con NGLL a una gran batalla, a una guerra de empresas. Es de que los podremos ver pronto aquí por Tierras Zapatillas de nuevo. Y creo que sí, pronto los veremos aquí en Guadalajara a la porquiza extrema, Pic Destructor, Pic de Desenterrador, Pipol también, Big Destroyer también, que estuvieron presentes pues en este evento de nueva generación de lucha libre hace posible. Y próximo 28 de mayo viene, pues nada más y menos, uno de los luchadores que fueron ex superestrellas de WWE, el mismo Carlitos Colón, que estuvo en WWC en Puerto Rico. Así es, sin olvidar a la gran leyenda mexicana, al mexicanísimo Rayo de Jalisco, wow, al Grey Q, grandes pesos completos que van a estar en esta gran lucha. Así es de que espérenlo este 28 en el gimnasio México 68 y solo NGLL lo hará posible. Y vamos a escuchar lo que van a comentar estos puercos extremos. Thank you.
Thank you.